Coahuila de la Cruz Roja recibió insumos y equipo para hacer frente a la pandemia de COVID-19 de parte de la iniciativa ciudadana Apoyaré. Está encabezada por Paola Rodríguez López, quien es esposa del secretario de Desarrollo Social del Estado, Manolo Jiménez. Y bueno, estos apoyos servirán para reforzar a las 11 delegaciones de la benemérita institución en la entidad. La iniciativa ciudadana Apoyaré, que preside Paola Rodríguez López, esposa del exalcalde de Saltillo y actual secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Manolo Jiménez Salinas, donó a la Cruz Roja de Coahuila insumos de protección y equipo médico con un valor de 31 millones de pesos para las 11 sedes que la institución tiene en el estado, acompañada por la presidenta honoraria del DIF Saltillo, Beatriz Dávila de Fraustro, así como de Ivonne Espinosa, coordinadora estatal de damas voluntarias de la Cruz Roja, Paola Rodríguez López. Recordó que la iniciativa ciudadana Apoyaré tiene como objetivo integrar a la comunidad a través de proyectos de alto impacto social, coordinando esfuerzos entre sociedad civil, iniciativa privada y gobierno, y así ser el puente entre las personas que quieren ayudar y quienes necesitan ayuda. En este 2022, Apoyaré continúa sumando esfuerzos. En esta ocasión, hacemos la donación de cubrebocas KN95, cubrebocas tricapa y equipo de protección para el personal de salud que trabaja en diferentes municipios de Coahuila. Esta donación se hará a través de la Cruz Roja y equivale a un monto de 31 millones de pesos. Dio a conocer que en coordinación con la Cruz Roja Estatal, cada cubrebocas y equipo será distribuido a las 11 delegaciones del estado para así llegar a los hospitales y personal de salud de cada región de Coahuila. La contingencia sanitaria continúa y en estos momentos que estamos atravesando una nueva alza de contagios y nuevas variantes, es indispensable que nuestros héroes de la salud estén fuertes y bien protegidos. Por su parte, la coordinadora estatal de damas voluntarias de la Cruz Roja, Ivonne Espinosa, agradeció a Paola Rodríguez y a todas las familias y empresarios saltillenses que se han sumado a su proyecto para lograr este tipo de donaciones que van directamente a los hospitales del estado. Paola Rodríguez recordó que en los últimos 4 años se entregaron en coordinación con el DIF Saltillo 4.600 aparatos auditivos como parte del programa ANCLA con el que inició Apoyaré y gracias a la generosidad de las familias y empresarios saltillenses han crecido y ampliado sus objetivos, por lo que refrendó su compromiso de trabajar por las familias coahuilenses. Agregó que desde el inicio de la emergencia sanitaria en Saltillo sumaron esfuerzos entre los sectores privados y en conjunto con el gobierno del estado de Coahuila se logró la instalación y equipamiento de la sala COVID-19 de terapia intensiva en el Hospital General de Saltillo. Además, dijo, se entregaron más de 200.000 insumos de protección médica para personal de hospitales de la región sureste, que gracias al apoyo y la logística del DIF Saltillo y las damas voluntarias de la Cruz Roja se entregaron a los centros médicos según sus necesidades, optimizando los recursos para que todos tuvieran este apoyo. Tele Zócalo. Mientras